Putrajaya, ubicada a solo unos kilómetros de Kuala Lumpur, es una de las ciudades más verdes y modernas del mundo. Aunque no es tan conocida como la capital oficial, esta ciudad planificada es un oasis de naturaleza y arquitectura futurista. Desde un globo aerostático, es posible ver bandadas de aves volando entre sus rascacielos y el impresionante parque de los humedales de Putrajaya, el humedal de agua dulce artificial más grande de Malasia. Este santuario alberga una increíble biodiversidad, incluyendo casi 100 especies de aves y una gran variedad de fauna y flora, convirtiendo a Putrajaya en un paraíso para los amantes de la naturaleza. Si te gusta el contenido, suscríbete y dale like. Lo que hace aún más especial a Putrajaya es su origen: fue concebida bajo la visión del ex primer ministro Mahetir Mohamad, quien imaginó una ciudad que fusionara la modernidad y la ecología. A pesar de su cercanía a las oficinas gubernamentales y la impresionante perdana putra, la ciudad logra un equilibrio entre el desarrollo urbano y la conservación de la naturaleza, lo que la convierte en un modelo de sostenibilidad. Putrajaya ofrece un contraste sorprendente con su arquitectura moderna, avenidas amplias y sus impresionantes espacios verdes. Es un destino que, aunque está a la sombra de Kuala Lumpur, merece reconocimiento como uno de los mayores logros ecológicos y urbanísticos de Malasia. Perdana Putra es uno de los edificios más emblemáticos de Malasia, ubicado en Putrajaya, la capital administrativa del país. Este majestuoso complejo sirve como la oficina del primer ministro de Malasia, además de albergar otras oficinas gubernamentales clave. Su construcción comenzó en 1997 y es parte de la visión de Mahathir Mohamad, el entonces primer ministro, quien impulsó la creación de Putrajaya como una nueva sede administrativa. El edificio presenta una mezcla impresionante de estilos arquitectónicos, como el islámico mogol, el malayo tradicional y elementos occidentales. Su cúpula verde menta es particularmente llamativa, y se ha convertido en un símbolo de la autoridad gubernamental en Malasia. Se encuentra rodeado de jardines bien cuidados y vistas espectaculares del lago Putrajaya, lo que le otorga un ambiente majestuoso en medio de la naturaleza. Está situado en una colina que domina la ciudad, lo que subraya su posición como el corazón del poder administrativo de Malasia. El complejo no solo es un centro de poder político, sino también un ejemplo de la combinación de desarrollo moderno y respeto por las raíces culturales e históricas de Malasia. La mezquita Putra es uno de los monumentos más icónicos de Putrajaya y uno de los principales símbolos de la arquitectura islámica en Malasia. Ubicada a orillas del lago Putrajaya, esta mezquita destaca por su impresionante diseño y su ubicación pintoresca, fusionando elementos arquitectónicos islámicos modernos y tradicionales. La característica más llamativa de la mezquita es su enorme cúpula de color rosa, que le da un toque único y la diferencia de muchas otras mezquitas en el mundo. Está hecha de granito rosa, junto con los minaretes, domina el horizonte de Putrajaya. Puede albergar hasta 15.000 fieles, convirtiéndola en una de las más grandes de Malasia. Su sala de oración principal está decorada con intrincados detalles islámicos y cuenta con una atmósfera serena. El minarete de la mezquita es uno de los más altos de la región, con una altura de 116 metros. Su diseño se inspira en la arquitectura de la mezquita de Hassan II en Casablanca, Marruecos, y es visible desde varios puntos de la ciudad. El diseño de la mezquita Putra combina influencias de varias culturas islámicas. Tiene elementos de la arquitectura persa, especialmente en su cúpula, y detalles árabes en sus decoraciones y acabados. Además, se integra a la perfección con el paisaje moderno de Putrajaya, junto al lago y los jardines. La mezquita Putra ofrece unas vistas impresionantes del lago Putrajaya y de otros edificios gubernamentales cercanos, lo que la convierte en un lugar ideal tanto para la contemplación religiosa como para disfrutar de la belleza de la arquitectura y el entorno natural. Es uno de los principales atractivos turísticos de Putrajaya y un sitio de oración crucial para la comunidad musulmana de la ciudad. El Parque del Patrimonio Agrícola. Es un parque educativo dedicado a la agricultura local y sus valores de mercado. Hay muchas cosas que puedes aprender en este lugar, desde extraer la savia de un árbol de caucho hasta aprender a distinguir las diferentes hierbas y sus beneficios. También hay muchos árboles tropicales y frutales ubicados en las inmediaciones. El Jardín Botánico de Putrajaya es uno de los jardines botánicos más grandes de Malasia, con una superficie de 230 acres. Este parque fue diseñado para ser un santuario de plantas dividido en tres secciones, plantas ornamentales, flores y también plantas de conservación. El lago Putrajaya es un enorme lago artificial de 600 hectáreas ubicado en el corazón de Putrajaya. Si bien actúa como un sistema de enfriamiento natural para el Estado, también es un lugar al que muchas personas acuden para disfrutar de los deportes acuáticos que se ofrecen aquí. El Parque de los Humedales de Putrajaya, reconocido por la UNESCO como el principal sitio de demostración de ecohidrología, este lugar es perfecto para reuniones familiares. Aquí podrá observar todo tipo de aves, especialmente aquellas raras aves migratorias que viajan desde el hemisferio norte para escapar del invierno. El puente Seribawasan es el icono de Putrajaya y se eleva a 96 metros sobre el suelo. Este puente futurista, que recuerda a la vela de un barco, está sostenido por 30 pares de cables dispuestos en forma de abanico. Por la noche, el puente se ilumina con luces de colores intercambiables.